parte vamos a presentar equipos de la marca ITC. Tenemos un amplificador modelo T4120MP. También tenemos los parlantes, que son estos de acá, que son para techo falso, el T208A. También tenemos un micrófono, el modelo es el T621A. Y también tenemos otros parlantes de la marca ITC. Ahora vamos a explicar un poco cómo funciona el amplificador. El amplificador tiene cinco entradas de micrófono, o también pueden ser de línea, más una opción que tiene en esa parte, que son de radio y también Bluetooth y también para el pendrive. Ahora también tenemos las cinco salidas que están acá, uno de monitor. Este equipo funciona por zonas, así que tenemos la primera zona, la segunda zona, la tercera zona y la cuarta zona, los cuales tienen sus controles para cada zona. Les voy a explicar un poquito la conexión en la parte de atrás también. Este amplificador modelo T4120MP obviamente tiene una entrada de voltaje que es 220 voltios, 50 Hz. También tiene, aquí tenemos la primera entrada de micrófono, la segunda, la tercera y también las dos de línea, que serían el total de las cinco entradas. Ahora también tiene una opción para un micrófono, que ya eso es ya para controlar las zonas. Y aquí tenemos las salidas, zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Bueno, el equipo también tiene una conexión para RS-232 y vamos a ver que tenemos en este lado, estos dos parlantes funcionan como una zona. Luego tenemos este parlante que también está en otra zona, la zona 2. Este parlante es nuestra zona 3 y estos dos de acá son la zona 4. Ahora muy bien, vamos a funcionar de la siguiente forma. Este equipo tiene este amplificador por zonas, de cuatro zonas, tiene mediante los controles, tú lo calibras los controles de acá, y luego tiene esta opción de estos botones para que salga la salida a los parlantes. En este instante están prendidos todos los cuatro LEDs, por tanto las cuatro zonas tienen que funcionar, como vamos a ver en un momento. 1, 2, 3, 4. Vemos que todos los parlantes están funcionando. Ahora voy a deshabilitar la zona 1. Nuestra zona 1 está por acá. 1, 2, 3, 4. En acá ya no se escucha nada. Ahora la zona 2 lo deshabilito. 1, 2, 3, 4 solamente se escucha acá, porque aquí está mi zona 1, zona 2, aquí ya no tengo absolutamente nada. Y la zona 3, que solamente está funcionando ya este parlante. Y ahora si desactivo esta, ya no tengo ningún parlante. Si vuelvo a activar la zona 1, solamente tengo esta zona. Sí, 1, 2, 3, 4. Continuamos con la presentación de este amplificador por zonas, de cuatro zonas, el modelo T4120MP, marca ITC. También vemos que tenemos esta opción para poner nuestra música. Tiene la opción, unos dos puertos
El puerto, primer puerto es puerto USB y el otro también para memoria SSD. También tiene para que nosotros podamos conectar nuestro celular mediante Bluetooth. Como ven, aquí tenemos esta opción de modo y tenemos radio y también tenemos Bluetooth. Ahora vamos a conectar eso a nuestro celular. Ya lo tenemos conectado. Ya tenemos acá, podemos controlar los niveles de volumen mediante las zonas. La primera zona, segunda zona, tercera zona y cuarta zona. Ahora también podemos controlar mediante estos botones por zona. Yo lo puedo desactivar la primera zona, la segunda zona, la tercera zona. Y solamente tenemos la cuarta zona funcionando. Y también lo puedo desactivar si quiero todo. No tengo necesitante nada, pero sí lo puedo tener. Puedo activar la zona 1, que están en los dos parlantes de allá. La zona 2, la zona 3 y la zona 4. También podemos controlar el volumen mediante estos botones. O también podemos aumentarlo. O en este caso también tiene unos controles y tienes para el reproductor de música para que puedas controlar para la siguiente canción. Muchas gracias.